Bueno, hoy voy a mostrar un poco las comidas que como, qué cosas más o menos hago en un día en el que sé que voy a estar comiendo más. Me voy a ver con amigos, que como hablan mejor en otro video de cómo hacer un minicat, en lo posible conviene evitar las situaciones. Pero bueno, en este caso quiero meterme en esa situación como para explicar un poco mejor cómo lo hago, cómo lo vivo, cómo más o menos me organizo. Así que eso. Bueno, para arrancar el día me gusta hacer un poco de elongación, que sobre todo si vos llegás a estar entrenando muy fuerte, es muy pero muy importante que le des bola. Y me gusta hacerlo en la mañana ni bien me levanto, porque sé que si intento hacer la elongación en otro momento me va a dar paja y hay muchas chances que no lo termine haciendo. Un poco de chequeo de gains. Que nada, le estamos metiendo a piernas ahora que reabrieron los gimnasios y es un poquito más fácil que entrenarlas en casa. Bueno, y este es un ejercicio que aprendí a hacer para el psoas, que entrenando mucho sentadilla, peso muerto, te tensa mucho y es difícil estirarlo. Ya más adelante en los packs lo vamos a agregar. Un poquito de cuádriceps y ni hablar la espalda, que ahora también que la estoy cargando más, le doy un poquito más de bola. Un poco de gato contento, gato enojado, que ayuda mucho a liberar la presión de los discos intervertebrales. También le estoy dando un poco extra de bola a los glúteos, que haciendo de vuelta sentadillas, peso muerto, se te carga muchísimo y no puedes simplemente no elongarlos, porque realmente eso puede ser muy lesivo para el cuerpo, así que para tener en cuenta. Unas 3 a 4 series de abdominales. Y bueno, como estoy haciendo este mini cat, me gusta ir registrando cómo estoy. Así estoy hoy, con 27 años, 88 kilos aproximadamente y 12% de grasa corporal. Como mido 1,95 m, me cuesta mucho llenar bien el cuerpo. Pero con el tiempo vas metiendo esa masa muscular, haciendo las cosas bien, tratando de llenar esos brazos. Quiero marcar un poco más la cintura ahora. Así que nada, seguir metiéndole y haciendo que las cosas pasen. Bueno, y así tengo básicamente la heladera hoy en día. La Coca Cero, que casi nunca tomo, pero nunca viene mal. Un par de huevos acá y acá. Quesos untables, esta salsa que quedó que no creo que la coma ahora porque no sé si tiene mucho aceite o no. Fernecito, hoy a la noche vamos a tomar un poco. Repollo, tengo que comprar más. Y boludeces que no uso hace 1000 años, como quinoa o semilla de chía. Bueno, arrancamos. Normalmente la primera comida no tengo nada de hambre, entonces prefiero agarrar, guardar más calorías para después. Más si después a la noche voy a tomar alcohol o voy a salir de alguna forma, me guardan esas calorías para ese momento. Y ahora a la mañana lo que hago es una gelatina, cuchara, tupper. La divido en dos, porque me parece un poco molesto comer directamente el tupper. Estos son los recipientes que uso. Que vos pensás que cada una de estas gelatinas tienen 17 calorías. Tienen 17 calorías. Después agarro mate. Tener la yerba en uno de estos lucosos cerrados, pero que se abren fácil, es 1000 millones de veces mejor que tenerlo en la fucking bolsa. Así que si no lo hacías, quizás te sirve. Entonces eso es ahí. Pones hasta la mitad. Saquito de té verde, tiene un montón de beneficios para la salud y hasta te ayuda a quemar grasa más fácil. Mete lo que falta, hace la montañita, listo. Bueno, para el agua me gusta tomarlo más dulce que salado. Bueno, para el agua me gusta más tomarla dulce que amarga. Suelo usar este edulcorante y Hileret Sucra. Bueno, y una cosita más, me gusta meter un poco de semilla de zapallo, que tiene la verdad muy pocas calorías, pero la verdad que el crunch ese extra la verdad le hace un montón. Che, me estaba olvidando, normalmente me dejo también un vaso gigante de agua, un saquito de té verde y nada más. Lo dejo enfriando en la heladera y eso después me lo voy tomando durante el día. Bueno, y ahora ya estuve laburando más o menos una hora. Estoy casi terminando de editar un video muy piola de pecho, lo voy a dejar al final del video. Pero bueno, primera comida. Bueno, metimos el famoso batido proteico así tipo smoothie. Queda increíble, que ya mostré cómo hacerlo, dejo el video. Jugo de repollo. Y está muy bien, entonces lo que haces ahí, estiras un poquito, que tiene muy pocas calorías esto, la verdad está bastante bueno y te llena mucho. Se va a rebalsar todo, la puta madre. Se volvió medio vlog del día, pero bueno, acabo de estar una hora y pico contestando mensajes, tomando mate, me comí una gelatinita más, pero ya son las 10:30, voy a grabar un par de videos. ¿Puedes creer que estoy escuchando ahí porque se pusieron a taladrar a pleno? La verdad no me gusta tener ese ruido de fondo, así que voy a seguir editando videos, grabaré en otro momento y quizás en un ratito me armo la segunda comida. Bueno, y ahora sí, segunda comida del día, lo de siempre, solo que agregué arándanos, el batido proteico,
está el resto allá y a seguir laburando. Eso la verdad es, creo que es muy bueno para cuando estás, sobre todo para estar, cuando, si estás por comer distinto a la noche, estás por tomar alcohol, lo que sea, agarrá, tratá de meter las comidas que normalmente metes, que es más fácil calcularte todo, haz esto más rápido, pues ya te sabes las cantidades, como que esto automático, que te llenen, eso es importante, si no te estás cagando de hambre, por las dudas está bueno tener unas gelatinas a mano. Y nada, así laburando. Bueno, tercera comida, y tengo que admitir que no estoy orgulloso de lo que estoy por mostrar. Una descoordinación bastante grande en cuanto a lo que son compras. No tenía nada de vegetales. Así que bueno, tercera comida. Metemos same old. Ni siquiera con repollo. Pero bueno, no es algo que haga tan seguido de meter tres licuados al hilo. La verdad se hacen rapidísimo y vienen bien. Encima tienen muy pocas calorías. Como estamos guardando para la noche, viene bien. Si hubiese tenido algunos vegetales, hubiese hecho un revuelto de claras de huevo y un par de vegetales. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, así que nada, voy a seguir laburando ahora. Voy a meter un poco de cardio. Bueno, después lo otro lo voy a mostrar, así que no adelanto más nada. Bueno, y ahora meter un poquito de cardio. Hoy me pintó hacerlo caminando en lugar de estar agarrando y estar metiéndole la bici. Después en el entrenamiento, quizás un preentreno meto. Ya. Así que bueno, ya son las 5 y media, tengo que estar en el gimnasio, voy a comer esto rápido y me empezar a mover. Bueno, che, ¿cómo estuvo el entrenamiento hoy? 10 puntos, una más. Bueno, vamos a meter ahí un poco de roller. Este chabón me dice que sale a andar en roller por que la calle. Ir de acá hasta el Rosedal en roller, es la prueba. Lo puedes hacer. Muriendo, lo puedes hacer. Bueno, hubo un inconveniente, parece. ¿Qué fue lo que pasó? Perdimos una rueda del roller. Esta. Ah, cosas que pasan. Pero bueno, hay que volver. Vamos a hace tarde, ¿no? Se hace tarde y hay que cocinar. Sí, boludo, ya está. Metemos un buen cardio, si se lo que se pudo. Ahora a meter esa haze. Cocina está pasando, que hay un kill ahí que no sabemos qué mierda hacer. Hay 3 kilos de pollo ahí que están descongelados. Yo pensé que estaban descongelados. No, hoy sí vamos a comer bien. Ah, siempre comemos. Acá metiste una movida de pancito. Sí. Tostadito. Tranqui. Me hice un tremendo tipo laburo como para no agarrar y comprar queso. Así que hicimos un poco más fitness. Tomatito, esto no había tomatito cherry, así que lo hicimos con esto. Falta orégano acá. Esto ya está. Esto se está haciendo, me parece que puso más muy temprano. Tiene ajo también. Y ahí. Terminamos por esas gains. Haciendo que las cosas pasen. Por la mitad. La verdad, un gran pibe este pibe, ¿eh? Si algún día quieren hacer producciones, Pax Producciones, me llaman, dejo lista ahí. Solucionamos todo. Jaja, nice. Sí, comida final, espárragos, hongos, un poquito de, ¿cómo se llama esto? Ajos, pollo, una buena patas muslo. Y con eso estamos a terra. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber provocado a...
Bueno, un par de reflexiones sobre salir a comer, lo que me pasó ayer. Terminé subiendo unos 3 kilos más o menos, que mucho es de los vegetales, porque comí bastantes vegetales. También se comió un poquito más, pero tampoco fue ninguna locura. Habré comido un poquito más de salame, por así decirlo, y no metí tanto cardio como esperaba meter. Pero bueno, ahora recomendación para cuando comes un poquito más. Al otro día es todo lo mismo. Si te sentís más pesado, hasta podés aprovechar y comer más tarde en el día, que hace más fácil que tipo en todos los momentos del día ya tengas algo para comer. Que eso a la gente que está bajando de peso le cuesta un poco más, le es algo que está bueno. Así que nada, ahora va con track y seguimos el mini track. Y bueno, para cerrar eso, una mini comparación entre el día de antes de cagarla y el día después. Se nota que estoy un poco más apretado, pero ninguna locura. Fue simplemente un día en el que comí unas 500, 800 calorías de más. Es lo que digo siempre como reflexión final del video. Un solo día que hagas las cosas perfecto o todo para atrás no te va a cambiar nada. Es importante que le encuentres la vuelta, que aprendas a disfrutar del proceso. Y eso en el tiempo te va a dar todo lo que estés buscando y más. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Este video largo tarda en un montón. Hubo mucho tiempo y sacrificio puesto para que esto salga bien. Así que se aprecia el like. Acordate también de suscribirte y apretar la alarmita de nuestro canal de Wopak Fitness. Así cada vez que salen estos videos chetos, te llega la notificación y no te los perdés, y se te va haciendo cada vez más y más fácil romperla en el fitness. Y nada, lo que necesites, sabes que acá estamos. Si te interesa empezar con una rutina que te armamos nosotros, fíjate en el link de mi biografía o abajo en la descripción si lo ves por YouTube, o mismo en la página wopakstore.com, que vas a poder hacer tu encuesta para ver cuál de nuestros packs sería el que más te conviene, que los packs la verdad que te pueden ayudar muchísimo porque te simplifican todo lo que tenés que hacer como para lograr un objetivo físico en específico, diciéndote bien exacto cómo tenés que hacer el entrenamiento, la alimentación, cosas a saber que te ayudan muchísimo el conocimiento. Pues si no sos solo un bro, una mina que está moviendo peso así como un loco, una loca, tratando de comer bien y no mucho más. Así que eso, cualquier cosita me escribís y a seguir haciendo que pase.